Buenos días. En este vídeo voy a hablar de los cambios físicos y químicos de la materia. Recordamos que los cambios físicos se referían a cuando en la materia hay algún tipo de transformación, o bien en su forma o bien en su estado. Si yo cojo esta servilleta de papel y la doblo, la arrugo, sigue siendo en la misma servilleta, pero arrugada. No ha habido ninguna transformación de su materia. Sigue siendo lo mismo. Tiene otra forma, pero sigue siendo la misma materia. Aquí en este plato vemos que he puesto unos cubitos de hielo, cómo se van deshaciendo, el hielo, se va cambiando de estado, va pasando de estado sólido a líquido, pero sigue teniendo su materia, los mismos componentes exactamente iguales, y se puede revertir de estado líquido otra vez al estado sólido. Probablemente cambiará de forma dependiendo del sitio donde yo lo ponga, pero siempre va a ser un cambio solamente o en su forma o en su estado. Pero va a seguir siendo la misma materia con las propiedades similares. En este otro lado vamos a ver diversos cambios químicos. En los cambios químicos sí que se produce un cambio de la materia, una transformación. Tengo unos elementos que mediante una reacción pasan a transformarse en elementos diferentes y no se puede volver atrás. Muchos de estos cambios químicos son lo que se llaman reacciones químicas. En los casos más habituales, más frecuentes, son aquellos cambios, aquellas reacciones en las que hay una intervención del oxígeno. Tengo aquí en esta vela que aquí podemos ver un tipo de reacción química que es la combustión. En la combustión, mediante el fuego, se va consumiendo el oxígeno que hay alrededor. Ese cambio, esa transformación, produce luz y calor. Es muy frecuente que en los cambios químicos o bien se absorbe calor o se desprende calor. Voy a demostrar con un sencillo experimento dos propiedades. Una es observar la combustión que se produce en presencia de oxígeno, pero que no ocurre si no hay oxígeno. Y también vamos a ver otra característica, que es la presión atmosférica, la presión de los gases. Si yo coloco este vaso sobre la vela, el oxígeno que quede dentro del vaso se va a consumir, va a reaccionar, y cuando ya haya reaccionado todo el oxígeno, cuando ya se haya producido esa combustión, ya no puede seguir habiendo combustión y la vela se apaga. Eso es para demostrar que la combustión es una reacción con oxígeno. Otra cosa que va a ocurrir es que dentro del vaso va a haber muy poca presión atmosférica y fuera va a existir la que tenemos. Por lo tanto, vamos a ver cómo el agua que está rodeando la vela, por una diferencia de presión, va a subir dentro del vaso. Al agua le he añadido colorante alimentario para que se vea lo que va a ocurrir. Bien, podemos observar claramente cómo ha subido de aquí
el nivel del agua. La mayoría del agua que estaba en el plato ha pasado al interior del vaso y se ha producido un vacío. Por lo tanto, yo ahora, al levantarlo, se libera. Otra reacción química que ya hemos visto algunas veces, que todos conocemos perfectamente, es la oxidación de la fruta. Lleva poco tiempo, pero ya se puede observar el color que va adoptando la manzana al estar en contacto con el oxígeno del aire. Vemos la diferencia de color que hay al hacerle el corte. Esto todo el mundo conoce este fenómeno y lo puede experimentar fácilmente en casa. Esa diferencia de color que hay es por la oxidación. La oxidación de la fruta. Otra reacción química que vamos a ver es la reacción que se produce entre una sustancia que tiene un pH básico, como es el bicarbonato, y vamos a observar cómo se produce cómo reacciona un ácido como es el vinagre. Al echar el vinagre en el bicarbonato, los dos elementos reaccionan. Se produce una reacción química y se transforma. Observamos. Observamos la reacción donde vemos esas burbujas de aire que se forman, es el gas que suelta. Otra reacción química que vamos a probar es la reacción del jabón con la grasa de la leche. Vamos a ponerle un poco de colorante alimenticio para que se observe mejor. Y ahora, si yo le el jabón, la sosa del jabón va a reaccionar con la grasa de la leche. Además, aquí observamos cómo se separan cómo se produce, cómo se separa la Como hay una reacción entre el jabón y una reacción entre el jabón y la grasa de la leche. En el proceso de fabricación del jabón casero, que si tengo oportunidad os pondré un vídeo, se produce una reacción química que es la saponificación, en el que al mezclarse, al combinarse la sosa cáustica con el aceite, se produce una reacción química de saponificación y se forma jabón natural. Bien, son algunos de los vídeos o sea, algunos de los experimentos que podemos ver en casa. Fácilmente hay que tener cuidado con el de la vela, porque aunque se nos ha manchado, como la vela era un poco alta, se nos ha manchado un poco el vaso, pero bueno, ahora lo fregaré. Te recuerdo la combustión como cambio químico, la oxidación y otro cambio químico que es muy habitual también. Es la fermentación. La fermentación es la reacción que se produce
por ejemplo, al hacer un bizcocho en el que la levadura, sin presencia de oxígeno, transforma la harina en otro elemento natural, en otro elemento distinto. Otra reacción química que se produce en la naturaleza es lo que se produce en la fotosíntesis. En el estómago, en la digestión, también hay muchas reacciones químicas que tienen que ver con los ácidos del estómago, cómo rompen las moléculas de los alimentos para transformarlos en en elementos más pequeños. Muy bien, espero que os haya gustado.